Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Piatini, se lo pongo yo, y en Naco, hasta el último de la tierra. 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Te digo gloria a Dios. Pueblo que adquirido bien por Dios. Y ahí dice, terminó la característica de nosotros. Ahora viene la función del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que anuncie que las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla, ¿a dónde? O sea, la única razón por la cual existe este pueblo es para que le anuncie al mundo quién es Dios. Amén.